por parte de los miembros de la ASADA de San Gerardo de Rivas, debido a la realización de movimientos de tierra por parte de quienes realizaron la lotificación y sin permiso de esta municipalidad, esta última anomalía confirmada por la funcionaria Yendri Quesada, coordinadora de control constructivo mediante el oficio 562-23-CACO. 2. Demuestra mediante fotos y videos los miembros de la ASADA que efectivamente posterior a la realización de dichos movimientos de tierra, el agua que consumen los vecinos de la comunidad de San Gerardo, distrito de Rivas, están recibiendo en sus casas agua totalmente sucia, color barro, situación que nunca se había dado anteriormente a la construcción de dichas lotificaciones. Esta es parte de la moción que presentaron los regidores de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón, quienes manifestaron su preocupación por la situación que viven los vecinos en San Gerardo de Rivas. Precisan que a los regidores llegó una nota por parte de la ASADA de la localidad, donde indicaban sobre una denuncia ante la realización de movimientos de tierras para lotificación sin aparentes permisos municipales. El problema es que afirman que el agua que reciben en sus hogares llega hasta sucia, por lo que pidieron investigar el tema. De ahí que presentaron una moción con el fin de solicitarle al alcalde una inspección de campo para conocer las denuncias presentadas por la ASADA y a la vez suspender permiso de construcción hasta resolver estas denuncias interpuestas. Solicitándole a la alcaldía información sobre este caso. Bueno, es conocidísimo que la ASADA tiene este problema desde el 4 de julio. Tienen esas denuncias interpuestas en las diferentes autoridades de este cantón. Eso es un tema que es súper conocido aquí, pero no nos satisface la respuesta que recibimos de parte de la funcionaria del departamento correspondiente, donde dice que no hay suficiente, más o menos así, no hay suficiente, digamos que pruebas para decir que eso está afectando el agua que recibe la ASADA. Me preocupa que la municipalidad, sea el departamento que sea, dice que hasta el momento no hay ningún tipo de permiso ni nada, pero no es porque lo hayan prohibido, es porque nadie lo ha pedido. Entonces eso es muy peligroso porque estamos hablando del agua que abastece a una comunidad entera, porque es parte de las tomas de la ASADA. Y estamos pidiendo que se haga una visita de campo y que esta municipalidad sea responsable y forme parte, sea parte de este problema y de verdad constate que haya algún riesgo para la vida. Y conociendo los criterios técnicos del MINAE, de acueductos y de otras instituciones que tienen que ver con el tema, yo creo que es menester que la municipalidad haga la inspección y haga las valoraciones y en la medida de lo posible se haga acompañar de funcionarios de esas instituciones, porque la contaminación del agua y hablando de ambiente en general es muy importante hay que proteger la salud de la gente. Eso es una obligación constitucional y es una obligación como municipalidad. Entonces sería bueno que se haga la inspección de campo, se acompañe de personal especializado de otras instituciones que tienen que ver con esto y se tomen acciones. Sobre el tema, el presidente municipal, Hams Cruz, indicó que como fracción del partido Unidad Social Cristiana apoyaban la primera parte de la moción sobre la investigación, pero que dudaban del tema de suspender si existe algún permiso. Yo no puedo decirle no le den permiso, es algo que yo no estoy muy claro si se puede o no se puede tomar un acuerdo en esa vía. El primer punto, sí estoy totalmente de acuerdo, que se hagan las inspecciones, que se revisen porque si se hablan de actas dadas por don Boris, si se hablan de actas dadas por don Gerald, etcétera, etcétera, quiere decir que hay una evidencia clara ahí de que está sucediendo algo. Sin embargo, yo no puedo decirle si usted cumple el 100% con los procedimientos de ley, tampoco le puedo decir a una persona no, porque usted también cumplió. Si le digo que usted tiene que hacerlo bajo los procedimientos de ley y cumple, yo no le puedo decir que no se le dé el permiso. Entonces, voy a mandarlo a jurídicos y que en jurídicos lo revisen y que si se puede emitir una ley de esas y que si se puede, pues toman el acuerdo, el dictamen y aquí lo votamos. Y si no se puede, que digan, no, es que usted no puede hacer eso, entonces que le eliminen una parte o le dejen una parte o se traiga una moción diferente
ya con criterios desde la parte jurídica y que se investigue lo que se tiene que investigar. Al final, la moción tuvo 0 votos y fue trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos con el fin de conocer un dictamen al respecto.